Hola, bienvenidos al video número 15 de la clase de guitarra del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur. En esta clase vamos a estar viendo escalas. Pues en las próximas clases vamos a estar viendo más que nada melodías, no tanto ejercicios de armonía, sino de melodía. Es importante que sepamos lo que es la melodía y lo que es la armonía. En esta clase vamos a ver un poquito de estos conceptos. Otra vez vamos a regresar un poco a la clase teórica. Y bueno, solo será por esta clase, ya que a partir de la próxima pues estaremos viendo otras cosas en base a esto que veremos esta clase. Por eso es importante que aprendamos a hacer escalas y sepamos algunos conceptos. Entonces vamos a empezar. Ya saben que estamos a sus órdenes en las redes sociales del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, y que yo personalmente los estoy atendiendo en el grupo de WhatsApp de la clase de guitarra del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur. Si acaso estás viendo este video y no eres parte de estas clases, puedes dejar tus comentarios aquí abajo y nuestro compañero Diego Rodríguez con gusto te atenderá. Saludos y vamos a empezar. Empezar con la escala de la mayor. Es importante que nos aprendamos estas posiciones o estos movimientos de dedos, ya que se van a ir replicando durante todo el brazo y vamos a ir encontrando otras tonalidades, pero siempre con las mismas posiciones. Entonces vamos a empezar en la. Empezamos en la cuerda 3, en el traste 2, con el dedo 1. Si le adelantamos un dedo, sería la escala de la sostenido mayor. Luego, si mayor. Luego, do. De esta manera, todas las posiciones siempre van a ser iguales. Entonces, si nos dicen que vamos a tocar en la, ya sabemos que es aquí. Ajá, si nos dicen que vamos a tocar en do, ya sabemos que es aquí. Si nos dicen que vamos a tocar en re, ya sabemos que es aquí. Y siempre las posiciones van a ser las mismas. Aquí abajo vamos a poner la tablatura o la vamos a poner a, después de esto, de este video, para que ustedes la revisen y la entiendan y la practiquen todas las veces que sean necesarias para que puedan ustedes memorizar las posiciones y hacer los ejercicios. Es muy importante que se aprendan estas escalas, ya que además de que van a tomar velocidad en la digitación, sus ejercicios de improvisación van a ser mucho mejores. ¿A qué nos referimos cuando decimos melodía? Una melodía es una secuencia lineal de sonidos o notas que una persona escucha como una sola estructura. En una canción, la melodía está en primer plano y es una combinación de tonos y ritmos. Estas secuencias siempre son musicalmente satisfactorias y casi siempre son la parte más memorable de una canción. Como un ejemplo claro, podemos poner al trío Los Panchos, que tiene tres guitarras y una de ellas se llama requinto. Y es esta guitarra la que lleva la parte melódica de una canción. ¿A qué nos referimos cuando decimos armonía? Tenemos una armonía cuando hay dos o más notas distintas que suenan a la vez. Pero ojo,
La armonía se puede referir tanto al arreglo de las notas individuales en un acorde, así como a la estructura general de acordes en una pieza musical. Es un concepto un poco complicado, pues en el estudio de la teoría musical, el concepto armonía normalmente se refiere a la construcción de acordes, la calidad de los acordes y a la progresión de estos acordes. Retomando el ejemplo del trío Los Panchos, podemos decir que la guitarra que va acompañando al requinto lleva la parte armónica de la canción. A continuación podemos ver una imagen de una partitura para piano de Las Mañanitas. Subrayado con rojo podemos ver la parte melódica de la canción. Como se ve, son notas acomodadas de manera individual y en el pentagrama de abajo, subrayado con azul, podemos ver la parte armónica, que si nos detenemos a observar con detenimiento podremos darnos cuenta que hay notas acomodadas en conjuntos de dos, de tal manera que la intención de este acomodo es llevar el acompañamiento mientras que la parte subrayada con rojo lleva la melodía. Bueno, pues ojalá nos hayan quedado claros estos conceptos de lo que es armonía y melodía y también hayamos tenido claridad con el ejercicio de la escala de la mayor. Recuerden que estamos a sus órdenes en el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur y que estas últimas semanas tal vez la naturaleza de nuestras clases va a estar cambiando un poco. Entonces, recuerden que quedamos a sus órdenes, que quedo a sus órdenes en mi WhatsApp personal, que los estaré atendiendo todos los lunes por las tardes, en lapsos de media hora, de ser necesario, y ojalá les vaya muy bien toda esta semana. Saludos a todos, y gracias de parte mía y de todo el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur.